Sergio, llévate la plata. ¿Cómo? Sí, no la necesito. No me interesa, sí. Charo me perdona, no quiero nada más que a ella, no me interesa la plata. Charo, creo que este acto de desprendimiento dice bastante. Charo, perdóname, por favor. ¿Quieres que yo te lleve a tu casa? ¿Quieres ir a la casa conmigo? Sí. Gracias. No, nada. Grace. Marco. ¿Qué haces aquí? Descuida. No vengo por Isabela. No quiero volver a verte por acá. Tranquilo, no me verás en mucho tiempo. Isabela y yo hemos regresado. Y ella ya te olvidó para siempre. Qué suerte que no soy yo el que la tiene que aguantar. Suerte por el martirio que es permanecer a su lado. Chao, cachetón. ¡Me rechazó! ¿Quién te rechazó? ¡La mamá de Ángel me rechazó! ¿Pero qué se habrá creído? La misma vaina de siempre. Una familia de pitucos que nos rechaza por nuestra condición, ya que se cansen, ¿no? Apenas me vio. Solo me miró y se fue. Quería decirte que ya no quiero tener más problemas contigo y te quería pedir si podemos dejar atrás todo el pasado. Intenta fugarte con Grace y ahora pretende que todo está bien, ¿no? Sí. Y te doy toda la razón de estar molesto. Fue una locura de mi parte, lo siento. En serio, lo siento, estaba confundido. ¿Ahora alguien me puede decir qué hace este sujeto aquí? Papá, bueno, Coqui y yo nos reconciliamos. ¡Ay, qué lindo! Nada de lindo, porque este elemento le ha hecho mucho daño a mi hija. Don Alejo, yo reconozco todos mis errores y estoy dispuesto a cambiar todo lo que a Charo le molesta, pero lo que no estoy dispuesto a cambiar es estar lejos de ella. Pero quiero dejar todo eso atrás. Yo ya me casé, estoy bien con Emilia y sé que tú te vas a casar con Grace. Y creo que por el bien de todos aquí podemos llevar la fiesta en paz, sobre todo por Nelly Francesca. Está bien, Nicolás. Ahora resulta que no sabes todo lo que me sucedió. Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón. Indiferencia que me mata. ¿Te sentiste incómodo? Un poco. Bueno, pero hablaron y todo bien, ¿no? Sí. Por eso estoy más tranquilo. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Te afectó verlo? No, Marco, para nada. Solo quiero paz. Y ser feliz contigo. Hola, te veo y no puedo creer. No espero que no hayas olvidado mi querer. Todo parece que fue ayer. Abrázame y ahora escúchame. Mi amor. Hola, mi amor. Disculpa la demora, ¿sí? Fui a buscar a Nelly Francesca a su casa, pero no estaba y bueno, la señora Charo me dijo que se había ido al parque, entonces fui al parque a buscarla. Ay, no imagino la cara que debe haber puesto al verte. No sabes cómo estaba, no me quería soltar. También viste a Grace, ¿no? Sí. Sí, también vi a Grace y luego llegó Marco y ya las dejé con él. ¿Ya se casan pronto? Sí. Qué bueno. Me alegro por ella, en verdad. ¡Hijo mío! ¡Mi Nico adorado! ¡Hola, papá! Hola. ¡Ah, mira! ¡Qué sorpresa que haces acá! Mi amor, no sabes, tus papás ya volvieron. Ah, no tenía ni idea. Hola, me olvidé de contarle por el Facebook. Con tanto dolor en mi corazón me olvidé. ¿Sabe lo que me hizo Tito? ¿Sabe? Monserrata, a nadie le importa. Felicítanos, buen Nicolás. Sí, ¿en serio deberías? ¿Están seguros? ¿Que se debería? ¿Están seguros de eso? Nicolás, por favor, Nicolás. Yo estoy más que feliz de volver a estar en la casa. Ah, sí. ¡Hola, Nonita! ¡Hola! ¡Por fin te veo! ¡Por fin! Sí. Ya, vamos. Hazme puré por destrozar todos tus negocios. No pienso hacerlo. Espero que Fernanda arregle todo lo que hiciste. Discúlpame, Nona, en serio, traté de hacer lo posible, pero tenía que priorizar mi relación con Emilia. Pero mira, ahora estamos casados y estamos bien, ¿sí? Sí, mother. El dinero y los negocios no son más importantes que el amor. Es mejor así. Sí. Todo salió bien. Perdón, sí. ¿Aló? ¿Nicolás?
Hola, Manga. Tengo una propuesta que hacerte. Cuéntame. ¿Tú y Emilia no quieren mudarse a mi casa? Me alegra mucho que Nicolás esté en Lima, sobre todo por Nelly Francesca. Ay, hijita, no tienes ni que decirlo. A mí también me alegra que mi nietecita esté cerca de su papá. Mm. Y justo cuando estábamos en el parque, apareció Marco. ¿Y se armó? No, todo lo contrario. Conversaron muy bien, quedaron en hacer las paces. Ay, qué bueno. Sí, está en orden. Nicolás con Emilia, yo con Marco, todo bien. Sí, todo es felicidad. Excepto porque la mamá de Ángel no me acepta, me odia. No pienses en él. No, no puedo, Charo, no puedo dejar de pensar en eso. Pero Grace, Nicolás se va a quedar para siempre. Parece que sí. ¿Nicolás regresó? Uy, que se agarre el Marco. Ay, Marco no tiene de qué preocuparse. Además, Nicolás se ha casado con Emilia. ¿Nicolás se casó? Bueno, va a concretar lo que le interrumpiste cuando apareciste, ¿no? ¡Eso no es gracioso! ¡Ah, ya, perdón! Hijo, ¿tú dónde estabas? Ah, nada, estaba barajando opciones, Pepe, por ahí me a Panamá detrás de Fernandita. Pensamos que ya te habías ido de viaje. ¿Con qué billete? Más bien colaboren, Pepe. Si no, voy a tener que irme en la mototaxi, Pepe. Lo siento, sobrino, estamos misios. Ah, yo qué falta. Ay, no, en el cuarto de Joel está... Patrick se separó de Shirley y la casa está libre. ¿Eso no suena mal? Perfecto, te lo dejo $1,000 mensuales. Solo porque eres mi hermano, ¿ah? ¿Me vas a cobrar? ¡Obvio! Necesito ese ingreso. Oye, ¿qué más quieres que te lo dejo ese precio? Te doy 500. ¿Estás loco? 900. 700. Ya mira, ni para ti ni para mí. 800, ni un dólar menos. Listo, es un trato. Ya, perfecto, Monga. Entonces estamos hablando. Ah, y por favor, trata de no meter la pata en los negocios, ¿sí? ¡Qué conchudo eres! Mi amor, nos mudamos a la casa de la Monga. ¡Qué bueno! No, mi bebé se va otra vez. Ay, pero se va al frente. Podrás verlo cuando quieras. Y ahora que se han casado, es mejor que se independicen. No sé, todo salió a la perfección. ¿Qué pasa desde que te vi? El corazón me dice que no puedo. ¿Qué hace esa señora calate en mi cuarto? ¡Dios mío, qué vergüenza! ¿Qué? ¿El Joelito vio a la Bertita en paños menores? Sí, pero no mucho, tranquilo. Gilberto, Joelito se te adelantó. ¡Muchacho del demonio! Hijito, es que pensamos que ya te habías ido a Panamá, por eso le di tu cuarto a la señora Berta. Don Gilberto es un malentendido, él no sabía nada. Ah, qué hermoso. O sea que uno se ausenta un ratito y que ya le dan por no oído. ¡Ay, qué bochorno! Disculpe, señora. ¿Y si el Joelito no se va? ¿Dónde se va a quedar Bertita? No te preocupes, abuelo, que yo ahora me voy sí o sí, tranquilo. ¿Ah, sí? ¿Con qué plata? Me voy a mi mototaxi, pe. Por favor, ese mototaxi no llega ni a guacho. ¿O qué te pasa? ¿Mi moto es fiel? Y no está tan tirado los pelos. Porque si el Che llegó a Venezuela desde Buenos Aires, ¿por qué mi Joelito no va a llegar a Panamá? Ay, da pena, de pasada me voy conociendo, ¿no? Ay, no es un mal plan, ¿eh? Ay, hijo, si vas a hacer una locura así, por favor, ten cuidado. Ah, vieja. Señora, ¿puedo entrar a sacar mis cositas? Sí, adelante. Hijito, llévate esto y maneja con cuidado, por favor. Vieja. Es una locura lo que estás haciendo, Joel, pero cuando se te mete algo en la cabeza, ¿quién te lo quita? Gracias, vieja. Por favor, cuídate. No, viejita. Me conoce, tranquila, nomás. Chao. Me está matando, ¿cómo es la cosa? Todo sea por mi Fernandita. Nicolás, abrázame muy fuerte, tómame, Nicolás. ¡Oh, Nicolás! Con tu barba me rasparás, rapa. Qué gusto verte, Joel. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Bien, bien, tú? Bien, bien, bien. O sea que tú regresas. Yo me voy. ¿A dónde vas? ¿A Panamá? ¿A Panamá? Sí, sí, en la moto. Sí. Oye, ¿tú crees que si agarro la Panamericana Norte, llego de frente, no? Seguramente sí. Ahí va, acá, acá. Chévere. ¿Y tu hermana está antes o después del canal? Porque sé que Panamá tiene un canal, ¿ve? Sí, Fernanda está después. ¿Qué tiene que ver? No,
Digo, ¿no? ¿Y tú crees que dejen que me presente? ¿Ah? Unas cancioncitas ahí. ¿Pero cómo te vas a presentar? ¿Ah? ¿Qué? ¿El canal de Panamá? ¿Es un canal de televisión? Pero, pues. ¿Ah? Qué bestia eres. ¿En serio pretendes ir hasta Panamá en la moto? A que veas, fe, todo lo que soy capaz de hacer por tu hermano. Sí, así veo. Bueno, suerte con eso, Joel. Gracias, gracias. Yo me tengo que mudar, me voy a la casa de Fernanda. ¿A mi casa? No, 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 ya no es tu casa. Ah, sí, pues ya voy a regresar con Fernanda, pe. Sí, seguro. Mira, ¿me la cuidas, ah? Sí, 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 de hecho. Ah, oh, Nicolás, si te vas, yo también me voy, mi amor. Sí, Nicolás. Está todo barbón, pe. Ay, ay, ay. Ahí te vas bañándome. ¡Ay, Charito! Déjamelo a mí. Yo también sé cocinar. No se preocupe, doña Berta. A mí me encanta cocinar. Entonces, ¿puedo encargarme de la limpieza de la casa? No tiene que hacerlo. ¡Ay, Charito! Pero necesito sentirme útil. Está bien. Si desea, puede ayudarme barriendo un poquito. Charito, ¿puedo encargarme del orden de esta casa? ¿Eh? Oh, por favor. Está bien. Si eso la hace feliz, puede usted limpiar y ordenar todo lo que quiera. Entonces, ¡al ataque! Señora Berta. Que llegó la hora del orden y la disciplina en esa casa. Bueno, voy a limpiar la azotea. Permiso. La señora Berta es buena persona, pero tiene sus cosas, ¿no? Ay, pero solo quiere ayudar. Ay, yo que estoy toda deprimida. Ay, Tere, ya no pienses más en eso. ¿Cómo lo voy a pensar? La mamá de Ángel no me acepta, Charo. Y la veo en todas partes. Ay, no. Hola, Teresita. Mi mamá quiere hablar contigo. ¡Ya, ya, ya! ¡Se acabó la borrachera! Oiga, ¿cuál borrachera? Ninguna borrachera, está en nuestra cuota diaria. Tengo la misión de poner orden en esta casa. No, pero no sea mala, con la chela no se juega. ¿Qué? ¿Cómo que la chela no se juega? ¡Ya, ya, ya, vaya! Pero, ¡se acabó el jolgorio! ¡Se vayan a trabajar! ¡Vamos! ¡Qué es eso! ¡Ya! Vine a disculparme contigo. Ángel me dijo que parecía una maleducada, pero tuve una urgencia, problemas de salud. ¿Entonces no me odia? Por supuesto que no, muchacha. ¡Ay, soy tan feliz! ¡Soy tan feliz! ¡Tito! ¡Mira! ¡La mamá de Ángel! ¿La vieja que no te pasa? ¡Tito! ¡Cállate! ¡Ay, no le da caso a él a las justas! ¡Camina en dos patas! ¡Ella la Charo! ¡Ella la Charo! Mucho gusto, señora. Ahora me toca presentarle a la familia. ¡Familia! ¡Familia! Ahorita viene todo. ¡Familia! ¡La mamá del Ángel está aquí! ¿Usted quién se ha creído, señora, para tratar de esa manera? ¡Papá! Todo fue malentendido. Así es. Yo pensé que mi mamá no iba a aceptar a Teresita, pero todo lo contrario. Entonces, mucho gusto, señora. Buenas tardes, señora. Señora, es un honor. Bueno, ¿qué les parece si nos sentamos, les sirvo un chifoncito y así compartimos todos y conocemos mejor a la mamá de Ángel? ¡Chifón! Ajá. ¡Me fascina! Y los de la Charo son los mejor del mundo mundial. Sí. Charito, nosotros no vamos a chambear, ¿ya? Sí, ya que la señora Berta nos botó de la azotea porque tenía que limpiar. Ah. Don Gil, que no se vuelva a repetir, ¿ya? Sí, sí. Bertita lo hace con la mejor. ¡Ahí nomás, Don Gil! ¡Ahí nomás! Bueno, ahí nomás, bueno. Ya. Bueno. Por favor, siéntense. Voy a traerles un chifoncito. Esta de... O el callejón, hermano. Del desvío. Claro, sí, pero no, claro, contra, claro, el tra... ¡Tito! ¡Ivana, mi amor! Hola, ¿viniste a verme? Ay, ¿a quién más? Pero justo voy a salir a chambear con Pepe. Sí. Ya. Ay, no, no te preocupes, mi amor. Anda a trabajar. Yo debí avisar.
¿Y de casualidad estará Marco por ahí? ¡Claro! Es verdad que son íntimos amigos, ¿no? Mira, la verdad no lo he visto, pero no creo que tarde en regresar porque ahora que Nicolás ha llegado de viaje, tiene que estar alerta. Exacto. Nicolás es el ex de Grace. Sí. Nicolás de las casas, ¿no? Sí. Ha regresado casado y con esposa, pero ya sabes, siempre hay que tener cuidado del ex. Sí, ¿no? No creo. Grace está súper enamorada de Marco. Sí, tú lo dices. Ay, bueno, mi amor, no te quito tiempo. Vayan a trabajar. Ya no, nos vemos. Chao. Chao. Chao, Fa. Ahora, Nicolás de las Casas. Delicioso. ¿Cómo lo preparaste? Gracias. Le puedo dar mis secretos y prometen no contárselo a nadie. Pierde cuidado. Y no solo el chifoncito, le sale así riquísimo y esponjosito. Mmm, no ha probado su comida. Es el ama de casa, perfecta. Ya veo. Simpática. Ay, qué suerte, mamá. Entonces, ¿te cayó bien? ¿Está aprobada entonces? Sí. Pero me gusta más Charo para ti. Papá, ¿te pasa algo? Hijita, ¿te vas a casar? ¿Eh? Sí, ya falta poco. Grace, yo quería entregarte esto, hija. Yo solo te digo, Charo me gusta mucho más para ti que Teresa. Bueno, debo reconocer que Charo es una mujer muy guapa a pesar de haber tenido 3 hijos y una vida muy dura. Eso confirma lo que te digo. Sabe criar hijos, no se doblega ante la adversidad y no le interesan mayormente las comodidades. Bueno, mamá, ¿qué quieres que te diga? Si es ejemplar. ¿Podemos pasar a otro tema? Perfecto. No hablemos de Charo. Hablemos de Teresita. Me dijiste que te había caído bien, ¿no? Sí. Pero a legua se nota que es una engreída. Se quiere hacer la chiquita y hasta bien mayorcita. Es una chica que le gustan las comodidades, ¿ah? ¿Eh? Es caprichosa y no hace nada por la vida. La suerte que te había caído bien, mamá. Escúchame, esa chica te va a sangrar. Pero todo lo hace, mamá. A mí lo que me preocupa es el amor, no me hace falta dinero. Además, Teresita es diferente. Ella me acepta tal y como soy. Claro, con la plata. Mamá, he construido un imperio y puedo darle a mi familia lo que se merece. Hijo, arma tu propia familia. Ese niño no es tuyo. Pero como si lo fuera, mamá. Richard Jr. me robó el corazón. Y no quiero que ese niño crezca sin padre, como me pasó a mí. A partir de esa fatídica tarde en que salimos de cacería, papá y yo, sin testigos. ¿Querrás decir el día que alguien cercano a él le cortó los frenos a su auto de carrera? Bueno, pero la cosa es que crecí sin padre, mamá. ¿Crecí sin padre o no crecí sin padre? Ya, está bien. Dejemos el pasado atrás. Mamá, ¿de qué me sirve amasar una fortuna si no tengo amor? Hijito, ¿por qué serás tan sensible y sentimental? Hazme caso. Teresa, te va a sangrar todo lo que pueda. En cambio, Charo es de las que te atienden toda la vida y son fieles hasta el final. Mamá, Charo es la mujer de mi amigo. ¿Y cuándo ha sido eso problema para nuestra familia? ¿Todo este dinero? Para que tengas una bonita boda, princesita, ¿sí? Pero es mucho. ¿Cuánto dinero hay aquí? $20,000. No,
Es demasiado, papá. No te tienes que preocupar. Además, Marco también va a aportar. No, 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 hijita. Este dinero es solo para ti, ¿sí? No lo rechaces, por favor, ¿sí? No lo rechaces. ¿De dónde lo has sacado? Lo he estado ahorrando para tu felicidad. ¿Eh? Ay, te agradezco, papá, pero seguro tú lo vas a necesitar. No, por favor, hijita, no lo rechaces. Es lo poco que puedo hacer por ti. ¿Mm? Tú siempre has sido mi princesita. Y yo... yo te he fallado. ¿Eh? Por favor, hijita, no lo rechaces. Dame por lo menos el consuelo de saber que he participado en algo por tu felicidad. Yo no he sido un buen padre y... ya. No merezco ser parte de tu vida. Tranquilo, pero no llores. Es que ni siquiera merezco que me llames padre, hija. ¿Te vas a casar? ¿Con qué cara te voy a entregar a tu lobito si yo los abandoné? Eso pasó hace mucho tiempo, papá. La herida sigue abierta, hijita. Déjame por lo menos compensar el mal que les hice. He sido un desgraciado. Está bien. No te preocupes. Pero no te va a hacer falta. No, hijita. Si en algún momento te hace falta. Ni lo pienses, hijita, ni lo pienses. Ese dinero es para ti. Para que empieces a construir tu felicidad. Al lado de Marco. ¿Sí? Te quiero mucho. Y yo a ti, hijita. Eso sí. Eso sí, te voy a pedir un favor, ¿sí? Que nadie se entere, ¿eh? Guarda bien ese dinero y úsalo como mejor creas necesario. Y que nadie sepa que yo te lo di. ¿Sí? Entiendo. Por la señora reina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por reina y por todos. Tú ya sabes cómo son aquí. Después te van a pedir para el chifa todos los días. Ay, sí. Sí, tienes razón. No te preocupes. No le voy a contar a nadie. A nadie. Gracias, hijita. A ti. Tú sí me entiendes. Súbete a mi moto. Ay, ay, ay. Ya debo haber avanzado bastante, ¿ah? ¿Eh? Me deben quedar por lo menos unas 4 semanas de viaje, ¿no? Pero nada me va a detener hasta encontrar a mi Fernandita. Que tú eres Nicolás, ¿no? ¿Pilar? No, 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 no puede ser. Pues, el destino. Sí. No, no, o de repente es una almita de esas personas que fallecen en los accidentes y después tú les haces el habla, conversas con ellos y se convierten en calaveritas. No, no, Pilar. ¡Ah! Pilar. Sí, sí, Pilar. No, no, Dios mío. ¿Es el destino? Dime si es el destino. ¡Pilar! Joel, ¿eres tú? Ay, no lo puedo creer. ¿Qué haces acá? ¿Cómo supiste? ¿Qué pasa? ¿Eres tú? No, claro que soy yo, Joel. ¿Pero cómo supiste que estaba acá? No, no, no. Yo estaba, pasando por acá. No, pero un momento. ¿Qué haces tan lejos de Lima? ¿A dónde te estabas yendo? Me iba a Panamá, pe. Panamá. De frente. Panamá. ¿A Panamá? En mototaxi. ¿Pero pe? ¿Moto? ¿Qué? Esa risa. Perdón, pero es que eres tan idiota, Joel. Me da risa. Muchas gracias. Ay, gracias por hacerme reír en un momento así tan, tan difícil. ¿Difícil? Claro. Es que tú no sabes lo que pasó.
Me escapé de mi casa y me estaba yendo a Guaral a buscar a mi papá, pero el ómnibus se malogró en el medio del camino y entonces de pronto terminé en un carro con unos tipos que se pusieron un poco faltosos, por eso me bajé. Y después terminé en un camión con vacas. No me preguntes cómo, no sé qué hacía ahí, pero el camión apestaba y en realidad en algún momento me quise bajar y me olvidé mi mochila en el camión. Bueno, terminé acá, ¿no? Caminando en medio de la nada. Y bueno, tenía muchísimo miedo de que anochezca y no saber a dónde ir. No puedo creer que estés acá. Has llegado en el momento preciso. Bueno, así soy yo. Aparezco en el momento que menos te lo esperas. Bueno, nos vamos entonces. Sí, claro, te llevo a Guaral, ¿no? Total, tengo el camino. Eres Nicolás de las Casas, ¿cierto? Sí, sí, soy yo. Mira, no quiero ser maleducado contigo, pero yo ya no soy el de antes. Si quieres me puedes agregar al Face, normal, pero no al personal. Tengo uno público. Le das clic ahí y me puedes seguir si quieres. Pero, en serio, yo ya no estoy para esas cosas. Mira, me casé. Y en serio, estoy haciendo las cosas bien. Y creo que si tú dejas de soñar con amores imposibles, también vas a encontrar la felicidad en la vida. Te deseo suerte con eso. ¿Sí? Sí eres Nicolás. Tal cual me lo contaron. ¿Quién te contó? Marco. Ah, Marco. Sí, exacto. Somos muy amigos. Bueno, es mi ex. Estuvimos en el colegio. Cuando éramos unos niños. Hola, soy Ivana. ¿Ivana te llamas? Sí. Mira tú, qué casualidad. Sí, ya sé. Es el nombre que Grace quería para su segunda hija. Eso te lo dijo justo antes que chocara el camión. ¿Eso también te lo contó Marco? No, eso me lo contó Grace. Grace me cuenta todo. ¡Qué bien! Bueno, fue un gusto conocerte, Ivana. Y lo que no me cuenta, lo deduzco. Ella no la está pasando bien. ¿Qué te refieres? Deberías llevarte a Grace. ¿Qué cosa? ¿Estás insinuando que le quite la mujer a Cookie? Por favor, hijo, ¿cómo te voy a proponer algo así? Oh, menos mal, mamá. Cookie me ha salvado la vida un par de veces. Entonces el amor puede surgir cuando consueles a la viuda. No pienso matar a Cookie. Por favor, hijo. ¿Para qué está mami? ¿Qué estás diciendo, mamá? Yo no voy a permitir que hagas una cosa así, ¿eh? ¡Claudio! ¿Señora? Quiero encargar un trabajito especial. ¿A quién tenemos? A ver... Tenemos a Franco, a Vito, a Remo, que acaba de llegar de Italia. ¡Ay, llegó bronceado! También está Rocky. Claro, eso sí quiere algo de lejitos o sangriento nomás. Efectivo. Mamá, por favor, como broma, ya estuvo bueno. ¿Tú me ves riendo? Ya te dije a quién prefiero como nuera. Ese es un capricho tuyo, mamá. No es ningún capricho. Yo sé quién te conviene y quién te hará feliz. Gracias por tu preocupación. Personalmente prefiero a Rocky, señora. No. Todavía no llames a nadie porque... Creo que mi hijito me va a dar un gusto. ¿Verdad, Angelito? ¿Cómo que te queda de camino? ¿A dónde te estaba yendo, Joel? Panamá, Guaral, Guaral o Panamá. Fernandito o Pilar. De hecho, Pilar está más cerca. Y para Fernanda tengo que cruzar 4 países. A una semana por país es como un mes viajando. Estaría llegando cuando ella ya está de regreso. Aparte que me gasto un montón de gasolina. Joel, ¿a dónde te estabas yendo? A Guaral, pe. Claro, por supuesto que a Guaral. ¿Estás seguro? Sí, o sea, no tengo que cruzar 4 países, ¿no? ¿De qué hablas? Dices que tu viejo tiene casa ahí, ¿no? ¿En Guaral? Sí. Bueno, no lo veo hace años, pero... Como me peleé con mi mamá por ti... Pilar, ¿y si tú y yo... Yo y tú...
Digo, ¿no? Podemos vivir ahí, ¿no? Y cultivar la tierra, ¿no? No, por favor, yo me precipité mucho. Lo mejor va a ser que volvamos a Lima. ¿A Lima? Sí. Pero, Pilar, están vendiendo tu casa. ¿Dónde vas a vivir? Ya no quiero seguir así. Todas las noches te recuerdo, mi amor. Que te faltó, que no te vi. ¿Quieres que me lleve a... ¿A dónde quieres que me lleve a Grace? Lejos de Marco. Ella no lo quiere, no lo quiere como te quiere a ti. Bueno, Ivana, parece que no estabas tan enterada de todo como pensabas. Yo me casé con Emilia, ya te dije, ¿se entiende? Y estamos más felices que nunca. Ah, eso no sabía. Bueno, entonces yo voy a hacer como que esta conversación jamás se dio. Y de todo corazón, déjame decirte que... espero que Grace sea feliz con Marco. Así como yo soy feliz con Emilia. ¿Realmente eres feliz? Esto es demasiado. Mira, Ivana, no quiero problemas, no quiero intrigas, no quiero nada de eso. Y sí, para responder a tu pregunta, sí, estoy feliz con Emilia. Y te pediría, por favor, que no me vuelvas a hablar. ¡Hola, mi amor! Ahora no, Tito. ¿Pasa algo? En otro momento, ¿sí? Compadre, ¿qué pasó? No tengo idea. ¿Qué habrás hecho, pues? Seguro te portaste mal. Uy, se cansó de ti por misio, ¿ah? ¿Qué hora es? Hace 3 minutos me acaba de preguntar lo mismo, jefe. ¿Y? Quiero saber la hora. Si quiero, te pregunto a cada minuto y te conviertes en radio reloj. ¿Está claro? Sí, jefe. Jefe, está un poco alterado. Tenemos una hora esperando. ¿Tú sabes lo peligroso que es estar mucho tiempo en el mismo lugar? Oh, por fin. ¡Ay, amorcito! Mi amor, ¿dónde estabas? Estaba preocupado por ti. Si mis enemigos se enteran de que estás conmigo, tu vida corre peligro. Yo lo sé, tú me avisaste, pero me demoré un poquito porque estaba saliendo del centro comercial y ¡boom! De repente vi una zunga para ti y decidí comprártela. Luego de repente ¡boom! Vi un corpiño para mí, también decidí comprarlo. Luego encontré un ala delta que me di cuenta que podía encajar muy bien con mi cuerpo caribeño. Luego encontré un hilo dental que de repente dije ¡esto sí es para la Tere! Luego encontré un bikini rosado. Ay, mi amor, y te compré una corbata linda, unas camisetas para los chicos porque veo que las que tienen están un poco viejitas. También una chompita. Esta la tejí yo para ti, mi amor. Para cuando salgas en las noches, vengas a la hora que quieras, llegas a la casa y yo, sin preguntar, para esas ocasiones. Ay, me compré un vestido. Ay, espero que no sea muy atrevido. Es que es un poco así fuerte. Si es un poco caro, lo devuelvo. Tú dime, mi amor, tú dime. No, mi amor, te queda perfecto. No devuelvas nada. Ay, qué comprensivo eres, mi amor. Gracias, eres tan bueno. Te voy a cuidar hasta el último día de tu vida. ¡Ah! ¡Entonces que sabes hacer feliz a una mujer! Teresa, sube el auto. ¿Qué pasa? No pasa nada, vamos a las Lomas. Ay, pero ¿por qué ese cambio tan brusco? Luego te lo explico, sube. Pero por Dios, no entiendo. ¿Por qué la agresividad? ¿Ubicas a Coqui? No, jefe, no responde. Vamos a casa. Está y está. Mi amor, había pensado que podríamos llegar en mi camioneta a la iglesia. ¿En tu camioneta? No, estás loco. Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Mira, la ponemos bien bonita. Le ponemos unas cuantas flores, la adornamos con latas en la parte de atrás para que suene. Está bien, ¿qué tiene de malo? Para arreglarla lo suficiente gastaríamos tanto en flores que más conviene alquilar un carro. Cielo, dijimos que sería una boda sencilla. Y lo va a ser, pero no quiero llegar en un carro feo. Quiero llegar en un carro bonito, no en tu camioneta ni en el micro de mi tío Pepe. Mi amor, escúchame, tienes la iglesia al frente. Está a un paso. ¿Por qué quieres llegar en auto? Porque es una tradición. Bueno. Hay algo que no te he dicho, mi amor. El precio de la chirimoya ha bajado bastante. Ay, no. Sí. Y va a seguir bajando. Si sigue así, no sé cuánto nos alcance para el matrimonio. Disculpa, mi amor, pero el presupuesto que habíamos quedado de un comienzo... ya no es el mismo. Ay,
Pero qué tonta soy. Mi amor, tú no tienes la culpa de la economía chirimoyera. No, me refiero a eso. Espérate que yo tengo la solución. ¿Qué solución? Ve. Lala, ¿qué haces en mi computadora? Nada, nada, solo estaba limpiando. No mientas, aléjate de mi escritorio. Está bien, jefito. Mire, no malinterprete, lo que pasa es que justo mi computadora se colgó y estaba pidiendo una pizza, por eso vine acá. No me gusta que agarren mis cosas, ¿entiendes? ¿Todo bien, padrino? Lucho, mira, ¿quién agarré con las manos en la masa? Qué vergüenza, Lucifer, robar es malo. Oye, ¿cuál robar? Estaba pidiendo una pizza. Bueno, puedes pedirla por teléfono desde tu computadora o te puedes ir caminando, cosa que haces ejercicios. Sí, jefito. Lucho, escúchame una cosa. No quiero que nadie más toque mi computadora. Está totalmente prohibida a partir de ahora. Sí, padrino. Ahí tengo mis archivos, las cuentas del banco, tengo todas mis claves. Ey, 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 ey. Tampoco va a desconfiar de mí, ¿no? Yo desconfío hasta de mi propia sombra. Así que cambia las claves si es necesario. ¿Me entiendes? Sí, padrino. Bueno, con permiso. Sí, padrino. Sí, padrino. Sobón. Mira. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esta plata? Para nosotros. Cris, pero son un montón de dólares. Sí, para nuestro matrimonio. No, Grace, escúchame. ¿De dónde sacaste ese dinero? Son 20 mil dólares. No te puedo decir. ¿Por qué no? Ay, bueno, es para los dos, ¿no? Me la dio mi papá. ¿Y señor Lucho te dio eso? Sí, pero no lo puedes decir así porque no quiere que nadie se entere. Bueno, no sabía que le iba tan bien. Parece que sí, ¿no? Bueno, la corporación es la más grande del país. Entonces debe ser un sencillo eso para él. Ahora que lo dices, también va a pagar su matrimonio con la señora Reina. ¿Y seguro ese monto es mayor o igual? De hecho, no puede ser menos. Ahora sí, gracias, señor Lucho, nos salvaste. ¡Shh! ¡Caramba! Tiene que ser un secreto. Vamos adentro. Sí, vamos. ¡Hala, Pitri Mitri! ¿Escuchaste eso, compadre? Luchito se portó con 20.000 palos verdes. Se ganó mi sobrina. Oye, pero qué bravo tu hermano. ¿Cómo va a pagar dos bodas, no? Y bien pagada, por lo que escucho. Sí, compadre, esto hay que celebrarlo. Sí, sí, ahora que venga mi hermano. No, espera. ¿No escuchaste que no quiere que nadie se entere? Franco, después le pican. Sí, pues cómo puede haber gente así, ¿no? Amor, esto está buenazo. Me encanta que te encante. ¿En qué momento aprendiste a cocinar así? Hace 5 minutos que Peter vino a traerme la comida. Solo la calenté. Peter. A este paso nunca voy a cortar el cordón umbilical, amor. Bueno, si vamos a comer así de rico todos los días, no me voy a quejar. Sí, tienes razón. Además, estamos en nuestra propia casa, ¿no? Está bien. Yo sé que no es nuestra casa. Es de la Monga. Pero igual, estamos solos. Recién casados. Formando una familia. Sí, mi amor. Por fin, no podíamos volver a la casa de tu nona. No, ni hablar. Oye. Con los González no pasa nada, ¿no? O sea, con los González siempre va a pasar algo. Pero si te refieres a Grace, ella está feliz con Marco, se van a casar. Qué bueno, me alegro un montón por los dos. Que sean muy felices. Sí. Te iba a contar algo, pero... No, olvídate, no dije nada. ¿Cómo no dije nada? No, cuéntame. No, es una tontería, no dije nada. Cuéntame la tontería. Es gracioso, en verdad, no es tan gracioso, pero olvídate, no tiene importancia. Me provoca reírme. Nicolás, cuéntame. Está bien. Resulta que conocí a la ex de Marco. ¿La ex de Marco? O sea, una mujer antes de Grace. Debe ser como... No creas, era bien bonita. Hay gustos para todos, ¿no? Bueno, ¿ahí? ¿Qué es lo gracioso? Bueno, lo gracioso es que... Ella sabiendo que Marco está muy bien con Grace y... Y yo le conté que tú y yo estábamos casados y súper felices, pero igual... Vino y me pidió que... Por favor, me llevara a Grace.